Buenos días. En nombre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y del Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad Austral de Chile, les damos la bienvenida a la octava versión de las Jornadas Australes de Medio Ambiente y Derecho, este año dedicado al daño ambiental, individuo, sociedad y naturaleza. Para dar inicio a este segundo día de jornadas, daremos paso a las palabras de Carla Peña Ríos, secretaria regional ministerial del Medio Ambiente de la Región de Los Ríos. Buenos días a todos y a todas. Primero que nada, agradecer la invitación, como años anteriores, de poder estar acá en esta instancia tan importante para la temática ambiental y que hoy día efectivamente se van a trabajar y se está trabajando desde el día de ayer con referente al daño ambiental. Y bueno, como lo dice también la invitación, ¿cierto?, a este seminario, a esta jornada, uno de los graves y de los temas más importantes en términos de daño ambiental es el individuo, es la sociedad, que de cierta manera es la primera en gatillar los cambios físicos, químicos que se producen tanto en agua, tanto en suelo y en aire, ¿cierto? Y que de cierta manera la sociedad es la primera que conduce a poder desarrollar una litigación posterior, ¿cierto?, en tema de derechos. Y ese es un elemento muy importante, porque en la medida en que se fortalece la organización social, se fortalece la sociedad civil en temática de derecho ambiental y con el medio ambiente, efectivamente también estamos disminuyendo una brecha muy importante que tiene que ver con el conocimiento de esta temática relevante. El derecho ambiental también y el daño ambiental conocido como tipificación para nuestra sociedad surge también en esta región, que no es menor. Y ese es un elemento que también nos hace diferenciadores, ¿cierto?, que nos hace estar al pendiente, digamos, de todo aquello cambio que se produce en nuestros diferentes ecosistemas. Y la unificación con la ciencia también es primordial. Aquí una invitación importantísima a los abogados, ¿cierto?, a las personas que ejercen el tema del derecho, porque no es tan solo la ley por la ley, sino que también hay que conocer las diferentes técnicas, las diferentes dimensiones científicas que van a constatar estos cambios y estos daños ambientales que se producen. Así que, por tanto, la apertura que deben tener los profesionales en materia de conocimiento de las ciencias más exactas, ¿cierto?, también es un desafío importante para la academia, también es un desafío muy importante para el quehacer de la sociedad en su conjunto. Nada más que desearles un éxito en esta segunda jornada, como cada vez y cada año se va sumando nuevos actores, nuevas personas que llegan a esta jornada, me parece que es un desafío importante que ha plasmado por octava vez la Escuela de Derecho y obviamente el grupo de estudiantes que organiza este gran desafío. Hay mucho que avanzar en nuestro país en esta materia, muchísimo. Por tanto, todos los actores que tengan interés y que quieran participar de estos procesos, efectivamente vamos generando lo que hemos dicho como gobierno, ¿cierto?, que es la disminución de la brecha en equidad ambiental. Así que nada más que desearles un feliz día, que aprovechen las ponencias que vienen posteriormente, la discusión que se pueda dar ahí, porque todos los lugares y en todos los territorios el sentido, ¿cierto?, desde la comunidad, desde la ciencia, no son iguales. Por tanto, también hay particularidades con referente a eso. Yo me voy a tener que retirar, les aviso al tiro, porque tengo una jornada hoy día también y dejarlos invitados para la jornada de hoy y mañana. Estamos haciendo una feria de sustentabilidad en conjunto con la Universidad Austral y la Municipalidad de Valdivia, en donde vamos también a recolectar equipos electrónicos, así que eso parte hoy día hasta el día de mañana en el Parque Zavala. Así que yo tengo que, después de esto, dar las palabras allá también para poder dar el inicio también a esta feria. Así que nada más que decirles mucho éxito y agradecer nuevamente a la universidad y al equipo organizador. Gracias. Gracias. Damos inicio al cuarto panel de las jornadas, por lo que invitamos a la moderadora Carolina Hidalgo. Thank you.
Hola, muy buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer a la Seremi que acaba de retirarse. También a la asistencia de todos ustedes en este segundo día de la Jornada de Australes de Medio Ambiente y Derecho, Daño Ambiental, Individuo, Sociedad y Naturaleza. Vamos a dar inicio al cuarto panel denominado Determinación de la Prueba en el Daño Ambiental, en el cual contaremos con la presencia de Osvaldo Zamorano Montalva, ingeniero en geomensura, y Víctor Casanova Lara, ingeniero forestal, ambos comisarios de la Policía de Investigaciones de la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y el Patrimonio Cultural. Asimismo, vamos a contar también con la ponencia del profesor Iván Gente Dampuero, doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, España, y actualmente profesor de Derecho Procesal de la Universidad Austral de Chile. Y finalmente, con Sibel Villalobos Volpi, ahí sí, magíster en Ciencias, mención Recursos Hídricos por la Universidad Austral de Chile, y actualmente ministra suplente, licenciada en Ciencias del Tercer Tribunal Ambiental de Chile. Para dar inicio a este panel, vamos a dar paso a la ponencia de Osvaldo Zamorano Montalva y Víctor Casanova, titulada Investigación de los Ilícitos Medioambientales. Hola, muy buenos días. Voy a poner adelante porque me es más cómodo que estar sentado. En primer lugar, dar las gracias por la invitación. Siempre esta casa de estudio nos ha colaborado a nosotros en muchas investigaciones que son de interés un poco más complejas. Dar las gracias por tener esta oportunidad de invitarnos y poder participar en estas jornadas que son siempre importantes. Como nos presentaron, somos de la Brigada de Delitos Ambientales. A nosotros como policía siempre me hacen algunas personas siempre dos preguntas. Una, como investigador, digamos, en esta área, ¿qué es lo que investigan? Y cuando yo les digo que nosotros investigamos, por ejemplo, maltrato animal, contaminación de agua, temas de ley de bosque y otras leyes, me hacen la siguiente pregunta, entonces es una brigada súper segura, o sea, súper tranquila. Y la verdad es que tenemos que responderle que nosotros somos policía las 24 horas del día y investigamos de todo, o sea, podemos estar de turno y de repente nos llaman de otra brigada, de narcóticos, lo que sea, tenemos que ir a llenar una casa el otro día en la mañana temprano, vamos a recuperar armas, qué sé yo, drogas. Entonces, no es básicamente, no es que investigamos solamente esto, sino que hacemos de todo. Pero nuestra especialidad es esta área. Y por lo tanto, la orden de investigar que nosotros nos llegan tiene que ver con este tipo de ilícitos o de delitos. Que en estricto rigor, el delito ambiental, como bien sabemos, en Chile no existe. No está tipificado en el Código Penal. De hecho, si consideramos, por ejemplo, la ley 19.300, que es la ley Marcos, que marca un hito a nivel nacional, no, ustedes se fijan que no señala sanciones penales para aquellos que cometen actos ilícitos que hagan un grave daño ambiental o simplemente se burlen del sistema de evaluación de impacto ambiental. Por lo tanto, nosotros ahí, ¿por qué participamos? Porque recurrimos a leyes especiales que sí tienen sanciones penales. Por ejemplo, la ley de caza, la ley de bosque, la ley de pesca, y la ley de monumentos nacionales, que son nuestras herramientas que son tremendamente importantes para nosotros poder actuar en este tema, en este aspecto. La siguiente, por favor. Esa era la siguiente, esa era la introducción. Nos pidieron hablar sobre la historia, un poco de la historia de las brigadas. Efectivamente, el año 1994 se creó el primer departamento de conducta ilícita relacionada con el medio ambiente y ecología de la Policía de Investigaciones, pero era un tema netamente administrativo. Era reunir información. Ya el año 2002, exactamente el 24 de diciembre del año 2002, a las 2 de la tarde, llega un fax a una persona que pasó a ser el primer jefe de esta brigada a nivel nacional y él solo se tuvo que empezar a armar este tema y ya el año 2003 empezó a funcionar. El año 2006 yo llego a la brigada, yo voy a cumplir 10 años, básicamente llego a Santiago, nosotros teníamos jurisdicción nacional, estaba ubicado solamente en Santiago, y por lo tanto se podrán dar cuenta de que las órdenes que nos llegaban eran de todas partes. Me acuerdo que la primera comisión de servicio, yo por lo menos había llegado a Santiago a la Escuela de Investigaciones, no conocía Santiago, y la primera comisión de servicio me dice, tienes que ir a Arica. Yo estaba fascinado porque iba a conocer el norte de Chile. Así que partimos en vehículo y cuando estábamos llegando a Antofagasta, yo dije, menos mal, debemos estar súper cerca de Arica. Claro, después veo el cartel, 800 kilómetros, así que mi entusiasmo por la comisión de servicios llegó hasta por ahí nomás. Afortunadamente, a los pocos años se empezaron a crear otras brigadas, que fue el año 2007 en,
en Aysén, donde acá mi colega fue uno de los que partió armando esa unidad ya en Aysén. Y el año 2007 ya se creó una jefatura. Una jefatura que se llamaba Genama. Hasta el año pasado, el año antepasado dejó de funcionar y ahora es parte de la jefatura de delitos económicos también. Se crea el año 2009 la Videma en Arica e Isla de Pascua, pero solamente una sección, en caso de que haya alguna, no se dedican especialmente a investigar este tipo de hechos, pero está ahí, está disponible. Y el año 2010 se crea la Videma Valdivia. En ese momento, yo estaba en Aysén con Osvaldo, me traen para acá a Valdivia a hacernos cargo de esta unidad. Puse área de procedimiento porque nosotros acá en Valdivia tenemos un área de trabajo entre la octava y la décima región. Esa es nuestra área de operación. Es decir, son cuatro regiones. No es tanto como antes, por lo menos, mucho más acotado. El año 2011 se crea la Videma de Antofagasta. Valdivia y Antofagasta son dos ciudades donde actualmente existen los tribunales ambientales, así que igual es interesante. Y también la Videma de Copiapó. Así fue tomándome interés, la institución empezó a importar más este tema y hoy en día está compuesto por la mayoría por profesionales que le dan un plus a la investigación. La siguiente. Como he dicho, los delitos que nosotros vemos particularmente o que nos llegan para investigar tienen que ver con, subrayo, la contaminación de aguas, porque también muchas veces nos preguntan qué es lo que hacemos en este aspecto. Seguridad pública, ley de seguridad nuclear, a mí personalmente no me ha tocado ninguna orden de eso, pero sí a otros colegas. Daño a la fauna protegida, ley de pesca y de caza, destrucción, por ejemplo, destrucción y comercialización de patrimonio arqueológico, la ley 17.288, que es una ley muy importante. Ley de bosque, incendios forestales, maltrato animal, salud pública. Ahí me quiero detener un poco, por ejemplo, buscando una ley más antigua, lo que los abogados deben saber, la ley de bosque del año 1925, el decreto supremo 626, que después fue refundado en el año 31. Por ejemplo, ahí el legislador ya tenía una visión de futuro de cómo proteger los bosques a través del artículo 5, por ejemplo. Pero eso constituyó, de alguna manera, letra muerta a lo largo de los años, porque nadie investigaba el tema, o sea, no investigaba el artículo 5. Pero cuando ya se crea esta brigada, empezamos a tratar de mover la unidad a ver cómo podíamos hacer gestión. Y hoy en día, digamos, yo creo que a partir de la creación de estas unidades, las investigaciones obviamente se han empezado a aumentar de manera exponencial. La siguiente. Otra cosa que nos piden que explicáramos es el origen y el desarrollo de las investigaciones. ¿Cómo se genera una investigación? Hay distintas maneras de poner esto en conocimiento del Ministerio Público, ya sea que la persona vaya directamente a la unidad policial a hacer una denuncia, o tal vez que el organismo fiscalizador, ya sea CONAF, el SAC o Senapesca, haga una querella y la envíe directamente al Ministerio Público, o que la persona vaya directamente a la Fiscalía, o bien, como lo hemos hecho también muchas veces nosotros, judicializamos el tema, nosotros mismos hacemos la denuncia cuando nos enteramos de un hecho que sea de interés. Por dar un ejemplo, ayer lamentamos no haber estado ayer estaba muy interesante, pero el tema del vertimiento de salmón nos interesaba mucho porque nos estamos viendo nosotros ese tema. Y ese hecho lo judicializamos nosotros cuando nos enteramos porque en principio nadie sabía, pero nos enteramos, digamos, de este vertimiento, pero que también podía tener algún efecto. Así que nosotros oficializamos el tema, solicitamos nosotros la orden de investigar a Castro y después llegó un nexo Castro-Puerto Montt y finalmente la tenemos de la Fiscalía Local de Puerto Montt. Eso es un ejemplo de que nosotros también podemos denunciar hechos. Se genera un parte de denuncia, llega la orden de investigar a nosotros, ¿cierto? Investigamos y generamos un informe policial. La siguiente. El método de investigación. Primero, cuando llega la orden de investigar, ¿cierto? Todos saben que primero es importante buscar fuente de información, de manera de poder tener mayor antecedente de quién es el que denuncia, dónde se denuncia, quiénes pueden ser los partícipes del hecho. Entonces vamos a distintas fuentes de información, dependiendo obviamente del tipo del caso que nos toca investigar. Fuente de información como la Superintendencia de Medio Ambiente, la Directemar, el SAC, CONAF, sistema institucional que nosotros tenemos, y entre otros. Luego, siguiente, puse esa fotografía, no sé si alguien la ubica, pero es hace menos de un mes, aproximadamente cayó un tren, ¿cierto? Ahí en el río Tolten. Es un accidente.
pero había que descartar obviamente que no haya sido un atentado, probablemente cuando un accidente, pero nosotros igual fuimos porque nos percatamos que ese mismo día, en la tarde, el producto clorato se había ido por todo el río. No produjo efectos por lo menos los peces, pero sí hubo un daño ambiental. En el sitio de suceso, nosotros, pero generalmente existen protocolos de actuación que están normados hace como 2 años atrás, que nos señalan que tenemos que tener ciertos peritos, dependiendo del área. Pero muchas veces nosotros para evitar, porque a veces los peritos son en Santiago, lo hacemos nosotros mismos. Fijamos el ECS, Osvaldo, por ejemplo, Geomensor, hace los planos, por ejemplo, sacamos fotografías y lo hacemos muchas veces nosotros. Pero cuando son temas más complejos, por lo general utilizamos peritos de manera, sobre todo pensando que pudiese haber un eventual juicio oral, intentamos siempre que sea lo más completo posible. Dentro de la investigación, mismo sitio de suceso, uno hace un empadronamiento, que es hablar directamente con las personas que nos puedan servir de testigos o que nos puedan aportar alguna información que sea relevante para el caso que estamos investigando. Ubicamos testigos, tomamos declaraciones muchas veces, y es parte del protocolo también, y intentamos identificar a las personas y los partícipes buscando evidencias y rastros que nos orienten la investigación. Pero una vez que ya ubicamos a estas personas, procedemos a entrevistarlos. Obviamente el denunciante lo hacemos en primer lugar, para que nos puedan aportar nuevos antecedentes. Al afectado, los testigos, y de ahí eventualmente los imputados, cómplices y encubridores, la siguiente. Anterior. No sé, fuiste para... ahí está. Cuando ya hemos tenido toda esta base de información, hemos trabajado, ¿cierto?, en el sitio del suceso, hemos hecho las declaraciones, el empadronamiento, se analizan los peritajes, se analizan las declaraciones, se hace toda una revisión de todo el material que hemos recopilado en la investigación y finalmente se desprende de él un informe policial del cual nosotros debemos hacer nuestra propia apreciación criminalística del caso, establecer si hay o no hay delito, si quiénes son los responsables, todo lo que podamos en una conclusión. Y esa es la herramienta fundamental, digamos, que requiere la Fiscalía para imputar o no un hecho. Siguiente. Una anterior. Por un tema de tiempo, solamente me voy a referir al tema de la contaminación, porque muchas veces nos preguntan eso. Hay normas comunes que nosotros igual vemos como son el delito de hurto, de robo, que es mucho más simple de establecer, pero en tema de contaminación es más complejo. La siguiente, porque hay casos, digamos, que estamos en operación, que todavía no nos podemos referir, porque todavía están en proceso, pero, por ejemplo, en este caso de la contaminación tenemos solamente 2 artículos que son súper importantes para nosotros, para poder investigar. El tema es que la responsabilidad en este caso son de tipo subjetiva. Y tenemos la Ley General de Base, o sea, la Ley General de Pesca, en el título 10 de Delitos Especiales, que habla del artículo 136, y dice: el que introdujera o mandara introducir en el mar, ríos, lagos o cualquier otro cuerpo de agua agentes contaminantes, químicos, biológicos o físicos que causen daños a los recursos hidrobiológicos, sin que previamente hayan sido neutralizados para evitar tales daños. Este artículo es importante porque es el único que nos permite, de alguna manera, establecer, requiere solamente la culpabilidad, no el dolo como lo hace el Código Penal. El Código Penal tiene un artículo que tiene mayor pena, pero es muy difícil demostrarlo. Es una herramienta subjetiva del tipo. Entonces, si uno traduce esto, es decir, que no basta con introducir, o sea, yo no basto con introducir algo al río, algo al mar, en cuerpo de agua, sino que si la persona, o sea, tiene que neutralizarlo. Si la persona lo neutraliza, no hay ningún daño. Entonces, requiere que se neutralice el agente químico. Por lo tanto, es posible sostener que el delito de análisis admite comisión imprudente. Eso lo dice la Fiscalía de Alta Complejidad, no lo digo yo. En caso que no sea posible efectuar una imputación subjetiva a título doloso. De todas maneras, las penas son
de multa y si hay dolo, en este caso también hay presidio menor. La siguiente. Y en el Código Penal tenemos ese artículo. Dice, los que propagaren indebidamente, lo subrayé porque eso es importante, organismos, productos, elementos, agentes químicos, etcétera, ¿cierto? Que por su naturaleza sean susceptibles de poner en peligro la salud animal o vegetal o el abastecimiento de la población. Aquí la pena es mucho mayor, presidio menor en su grado máximo, pero a diferencia de la figura anterior, consagra un delito que se llama de peligro. Los expertos de derecho le llaman peligro abstracto, no concreto. Entonces hay que buscar siempre definiciones, porque la RAE dice que propagar es hacer algo que se extienda o llegue a sitios distintos de aquel en que se produce. Este producto que debe ser introducido en forma debida se puede entender al accionar sin cumplir con los requisitos legales y administrativos establecidos. Por lo tanto, se trata de una figura que solo puede ser sancionada de tipo doloso. Por eso es tan difícil investigar este tipo de hechos, porque no basta solamente con establecer que aquí hubo un daño al medio ambiente, sino que establecer la intención del agente causante. Y eso es muy difícil, hay que buscar son muchas las variables. Entonces, a mí personalmente, y me gustaría, se lo digo honestamente, y poder, antes que termine mi carrera, ir a un juicio oral en tema de contaminación. Está en la posibilidad de que eso se pueda dar, pero hasta ahora no se da, porque por lo general se llegan a acuerdos reparatorios. ¿Por qué? Porque simplemente a la empresa no les conviene ir a un juicio oral. No es un tema por sanción tanto penal, sino que por imagen empresarial. Y en ese sentido las empresas van a apostar por todo por no llegar a esa instancia. Por eso es que es tan difícil, porque también la legislación es un poco, en ese sentido, se nos hace complejo demostrar el efecto y llegar a una instancia como esta. Y por eso lo quise agregar. Creo que estamos en el tiempo. Bueno, mi colega acaba de hablar de casos que ya están resueltos en todo caso, y creo que van a ser interesantes para que lo escuchen. Buenos días. Bueno, al igual que mi colega, agradezco en nombre de la PDI y de la Brigada Investigadora de Delitos contra Medio Ambiente y Patrimonio Cultural Valdivia la invitación que nos han hecho llegar a este importante seminario. Un agradecimiento especial a la organización que lo han hecho muy bien. Bueno, yo me voy a referir a los casos, a algunos casos que hemos visto como brigada, como Videma o como Videmas. Como tal como señaló Víctor, yo llegué hace unos pocos años acá a Valdivia. Por lo tanto, los casos que voy a mostrar no son de acá, son principalmente de la Patagonia, 11ª y 12ª región. Teniendo presente que aquí se están investigando casos muy importantes. Ya hace un par de años atrás hubo una contaminación al río Cruces, que en la actualidad todavía está vigente la investigación. Y para no entorpecer en ningún aspecto esta, preferimos con Víctor, tomamos la decisión de no mostrarlo acá. El primer caso es un delito contra la ley de monumentos. Esto ocurrió en la Cueva de las Manos, en la Reserva Nacional Lago Heinimeni. ¿Ya? Ahí hay algunos. La primera imagen es un elemento característico que se llama Piedra Clavada, ¿cierto? Un lugar bastante hermoso, también tiene lo que es el Valle de la Luna. Y ahí se aprecia una imagen de la Cueva de las Manos. Esta Cueva de las Manos es importante, alberga en su interior algunas pinturas rupestres, ¿cierto? De animales y de manos principalmente. Y su importancia es por la antigüedad que esta tiene, data de entre 8.000 y 10.000 años de edad, ¿cierto? Siendo las primeras manifestaciones o consideradas las primeras manifestaciones de los habitantes de la Patagonia. ¿Ya? En este caso, nosotros llegamos por una denuncia que se hizo, ¿cierto? En la ciudad de Chile Chico, en donde una persona, un turista, entre comillas un turista, habría hecho un rayado en la parte exterior de la caverna. ¿Ya? No afectó directamente las pinturas, pero sí la estructura de esta caverna. ¿Ya? Quiero contarles que la persona, nosotros como brigada logramos dar con el autor de este hecho, ¿cierto? Van quedando registros en lo que son las reservas y los parques nacionales.
ya, registro de las personas que las visitan, y por ahí nosotros logramos dar con el autor. Para sorpresa nuestra y de ustedes, quien hizo este rayado era un funcionario público, ¿ya? Es vergonzoso, porque los funcionarios públicos estamos llamados a proteger el patrimonio, ¿ya? Pero ocurrió así, y la sanción peor no se la llevó por parte del Ministerio Público, se la llevó por parte de su servicio. Fue un castigo duro que le dieron. Para este caso, nosotros contamos con un laboratorio criminalística que está en Santiago, ¿cierto? Un laboratorio criminalística central, que tiene una sección llamada de Ecología y Medio Ambiente. ¿Ya? Esta sección trabaja con peritos de distintas áreas, y para este tipo de casos, los que atentan contra el patrimonio tienen un perito arqueólogo. ¿Ya? El perito arqueólogo, nosotros lo trabajamos con él, ¿cierto? Él genera un informe técnico, y es súper importante porque para poder dimensionar el tipo de daño, esto puede resultar un poco subjetivo. Para algunas personas desconocedoras del tema, incluso para algunos oficiales policiales que no son expertos en la materia de arqueología, puede parecer que esto puede ser un terrible daño, o bien puede ser un daño menor que puede ser subsanado, ¿cierto? Borrando en este caso el escrito que hay. Pero el perito lo que hace es un informe técnico detallado, ¿cierto? En donde va a darle valor va a cuantificar el daño. La siguiente, por favor. ¿Ya? Tal como aparece ahí, quienes concurren en el ACRIM de la sección de Ecología y Medio Ambiente, ¿cierto? El perito arqueólogo genera un informe, ¿cierto? Proponen medidas de mitigación. En el caso de la sección de medio ambiente, yo desconozco si el perito arqueólogo lo hace o no, pero sé que los otros peritos sí lo hacen, los peritos ecólogos, generan una matriz de daño, ¿ya? Cuantifican el daño. También trabajamos con otro tipo de peritos, aparece ahí planimetría y fotografía, ¿ya? Ellos son indispensables, van a todo tipo de situaciones, a todo tipo de investigaciones. Pero en el caso de la sección de Ecología y Medio Ambiente tenemos un perito especial, que es el perito paisajista, ¿ya? Que trabaja con equipos de alta tecnología, ¿ya? Capaces de medir, estos equipos son capaces de medir al milímetro, como lo es una estación total, ¿cierto? Topográfica, o equipos GPS geodésicos, ¿ya? No es el típico navegador GPS que todos conocemos, que todos utilizamos, incluso hasta los celulares lo tienen, que tienen precisiones métricas. En este caso, los equipos con los que ellos trabajan son de precisiones, como les dije, milimétricas, ¿ya? Otro tipo de investigaciones comunes, y que también suele pasar que la gente desconoce la ley o no le da importancia a nuestro patrimonio arqueológico, en el caso de la intervención a conchales, ¿ya? Los conchales dan cuenta, ¿cierto?, de culturas anteriores que estaban en ciertos lugares, en la costa principalmente, ¿cierto? Y para muchos los conchales representan basurales, sitios sin importancia, pero en realidad los conchales nos dan cuenta de la historia. En estos conchales generalmente se encuentran vestigios antropológicos, vestigios arqueológicos, que están protegidos por ley, ¿ya? Y también me tocó en la Patagonia investigar a instituciones públicas que intervenían conchales, cuyos jefes en sus declaraciones siempre señalaban que desconocían totalmente la ley. Otro caso donde hay una intervención al medio ambiente, donde hay una afectación al medio ambiente, lo vimos en un sector llamado Bahía Acantilada. El señor Soto, presente acá, se acuerda de este lugar. Es un lugar maravilloso, pero fue altamente intervenido, ¿ya?, por personas inescrupulosas que llegaban al lugar y cortaban árboles nativos de muchos años. Se puede apreciar que el diámetro es bastante grande de estos árboles, ¿cierto? Cortaban y después, posteriormente, vendían la leña, ¿ya? En este caso, las imágenes corresponden a un sector de Bahía Acantilada, específicamente en un predio fiscal, ¿ya? Sabíamos de varias personas que llegan al lugar
Habíamos detenido mucha gente con camionetas, de estas típicas camionetas leñeras, pero durante la investigación conversamos con el fiscal, quien siempre hurto simple, un delito menor, ¿cierto? Pero le dijimos que el lugar, el ecosistema, el medio ambiente se estaba viendo fuertemente alterado. Así que como brigada generamos una estrategia, llevamos al fiscal al lugar para que él también pudiera dimensionar el daño, porque muchas veces la fotografía no se puede apreciar qué tanto se está afectando el medio ambiente, ¿cierto? Y en el lugar se decidió que lo íbamos a trabajar no solamente por el delito de hurto, ¿ya? Bahía Acantilada es un lugar que tiene fuertes pendientes, ¿ya? Y hay un delito que está definido en la antigua ley de bosque que señala que no se puede cortar árboles nativos en pendientes superiores a 45 grados. Y era un hecho que sí estaba ocurriendo. Así que, y teníamos una persona de sexo femenino que era la que estaba provocando mayor daño. Ya vivía en un predio colindante y la leña la sacaba del lugar y se la estaba llevando a su terreno. Entonces después, posteriormente, si era fiscalizada, decía, no, yo la saco de mi terreno. Así que durante la estrategia que se planificó con el Ministerio Público, que nosotros como brigada planificamos, ¿cierto? Decidimos trabajar con un perito forestal, quien evaluó las especies que ahí estaban y le hicimos un recorrido al terreno de esta chica que era la imputada, ¿cierto? Para comprobar que las especies que habían dentro de su predio no eran las mismas que estaban en este predio fiscal, al menos en los diámetros. Ya ella ya había arrasado con su predio y tenía árboles bastante pequeños que no concordaban con lo que había en el predio fiscal. Tal como aparece acá en esta imagen, nosotros tuvimos que hacerle un seguimiento a esta chica, dónde estaba vendiendo la leña, ¿cierto? Y el perito forestal, aparte de evaluar las especies que habían en el terreno de esta chica, también evaluó lo que ella estaba vendiendo, ¿ya? Concluimos que gracias al trabajo del perito forestal se concluyó que las especies provenían del predio fiscal. Asimismo, tal como expliqué anteriormente, en la imagen a la izquierda aparecen peritos paisajistas, quienes con los equipos topográficos demostraron que se estaba infringiendo era una prueba científica, nosotros ya lo sabíamos, pero esto es una prueba científica de que se está infringiendo el artículo 5 de la antigua ley de bosque, decreto supremo 4363. Aquí hay algunos antecedentes legales de lo que es la intervención a los bosques, ¿cierto? Por el tiempo voy a apurarme un poquito y voy a ir a un tercer caso de maltrato animal. Este no es un típico caso de maltrato animal, ¿ya? Esto afectaba a una especie protegida como es la foca leopardo. Esto ocurrió en Bahía Parry, muy cerca del Parque Nacional Alberto de Agostini. En este caso fue fundamental el trabajar con profesionales del área, como lo son médicos veterinarios, quienes pudieron, a través de un informe técnico, comprobar que las especies que nosotros encontramos en el sector habían sido muertas por personas, no murieron de causas naturales. Ya nosotros, la brigada, finalmente en un trabajo investigativo, como aparece en la imagen superior derecha, pudimos establecer quién fue la persona, ya trabajando con pericias fotográficas, porque logramos obtener imágenes, pescadores que fueron testigos de la matanza de esta especie, tomaron fotografías. Logramos incautar esas fotografías y determinar con el número matrícula de la embarcación quién era el patrón y quién era la tripulación. Ya finalmente este caso fue resuelto, fue llevado a juicio y el autor fue, si bien es cierto, no se le dio una pena de presidio, pero se le aplicó una multa bastante potente. Ya en este caso la brigada cuenta con profesionales, con oficiales médicos veterinarios que aportan con informes técnicos. Pero este caso en particular fue trabajado con el profesor Anelio Aguayo, que es una eminencia dentro de lo que es
la fauna marina, ¿cierto? Y estuvo presente también en un seminario acá en la UACH, de que nosotros como brigada realizamos, ¿cierto? Que fue por cambio climático, ¿ya? Había un cuarto caso que iba a expresar, que es el típico de contaminación de agua. Estoy con el tiempo, no sé si puedo... 2 minutos. Estos casos siempre se denuncian, en el cual plantas de tratamiento de agua servida y otras industrias, otro tipo de industrias, botan sus residuos, ¿cierto?, a los cursos de agua, previamente autorizados, ¿cierto?, por la autoridad competente. Pero muchas veces el funcionamiento de estas plantas o de algunos procesos no es el adecuado y comienzan a tirar elementos que afectan la salud animal y vegetal, ¿ya? Los dueños de los predios aledaños generan denuncias, ¿cierto?, porque sus animales se están enfermando, porque se están muriendo. Y ahí esto calza dentro de lo que es el artículo 291 del Código Penal, que son delitos contra la salud animal y vegetal. Para estos casos, también contamos con peritos de la sección de Ecología y Medio Ambiente, quienes al llegar al lugar proceden a tomar muestras. Estas muestras después son analizadas en otra sección, que es la sección de química, y la sección de química finalmente determina si los elementos encontrados en el agua, en este caso, sobrepasan o no la norma, ¿ya? Ese es un elemento objetivo que tenemos para decir que se está infringiendo la ley, en este caso que se está cometiendo un delito, ¿ya? Y tal como decía Víctor recién, estos casos generalmente no llegan a juicio, pero sí es muy bueno que se investigue, es muy bueno llegar a resultados satisfactorios, porque las empresas finalmente se meten la mano al bolsillo, que es lo que finalmente no quieren hacer, terminan haciéndolo, reparando el mal causado, ¿cierto?, mejorando los procesos y por ello no afectando posteriormente el medio ambiente. Quería concluir, ¿cierto? Estas son las pericias con las cuales nosotros trabajamos. La policía obviamente tiene mayor cantidad de peritos, pero la brigada medioambiental trabaja principalmente con esto. Ahí a la izquierda, oficiales, policiales, profesionales. Nuestra brigada cuenta con diversos profesionales, ¿cierto?, que también en las investigaciones realizan informes técnicos. Como les decía, los médicos veterinarios generan informes técnicos para, en algunas ocasiones, o para muchos casos, determinar un maltrato animal, ¿ya? Y las conclusiones, ¿cierto?, para finalizar, las Videmas cuentan con la experiencia y capital humano para dar cumplimiento a la persecución de ilícitos medioambientales y patrimonio cultural. Tenemos un laboratorio de criminalística que cuenta con distintas especialidades y trabajan con absoluta independencia, ¿ya? Acá el laboratorio genera informes totalmente objetivos, ¿ya? No, acá nadie le dice qué es lo que tienen que informar. Son ellos los que informan de manera objetiva. Y también nosotros como policía contamos con recursos tecnológicos que se encuentran muchas veces en lo que es el Laboratorio de Criminalística Central, pero también nosotros como brigada y algunas brigadas cuentan con apoyo tecnológico, ¿cierto? Herramientas útiles para apoyar la labor policial, ¿cierto? Y como dice ahí, para esclarecer los hechos que afectan el medio ambiente. Esa sería nuestra presentación. Muchas gracias. Las gracias a los comisarios de la Policía de Investigaciones por su exposición. Y ahora vamos a dar paso a la ponencia del profesor Iván Hunter Ampuero, titulada La prueba en el daño ambiental. Muchas gracias, buenos días a todos. Primero, agradecer al Centro de Estudiantes por esta nueva invitación a participar de estas jornadas de Medio Ambiente y Derecho. Felicitarlos nuevamente por el esfuerzo conjunto y mancomunado que realizan los estudiantes por llevar año a año esta jornada. No es fácil.
como director de escuela me correspondió en muchas ocasiones evaluar sus informes, sus proyectos de investigación que presentaban para efecto de adjudicarse fondos, y había un trabajo de por medio que obviamente se tiene que agradecer y reconocer además públicamente. Ayer conversaba con un colega, expositor de estas jornadas, y él me hacía recuerdo que mis últimas 3 o 4 ponencias se llamaban la prueba de. ¿Ah? La prueba en el contencioso ambiental, la prueba de los riesgos en materia ambiental, la prueba en el contencioso en general, la prueba del daño ambiental. Y dicho comentario, además de parecerme acertado y bastante simpático, por decirlo otra expresión, me generó una reflexión, una reflexión en torno a que efectivamente, o pareciera ser de que efectivamente en nuestro país faltaban discusiones, reflexiones en torno a las materias probatorias que no fueran cuestiones penales y cuestiones civiles. ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque me parece que en una cuestión tan relevante como es el medio ambiente y especialmente el daño ambiental, las cuestiones probatorias juegan un papel importante al momento de la toma de una decisión. Los jueces, cuando se enfrentan a una demanda por responsabilidad por daño ambiental, tienen que tomar decisiones sobre la base de un contexto de incertidumbre. A ellos les llegan únicamente las versiones del demandante y el demandado, ¿verdad? Y ellos tienen que tratar de tomar una decisión sobre la base de la información que le proponen este demandante y este demandado, y en base a la información o prueba que pueda aportar el tribunal dentro del mismo proceso. Y en este sentido, pareciera ser entonces que cualquier tipo de reflexión que se haga acerca de la prueba de los daños ambientales debiese partir, a mi entender, con 3 cuestiones que son esenciales dentro del íter probatorio. Cuando el juez se enfrenta a un proceso, siempre hay que responder 3 preguntas en relación a la prueba. Primero, ¿quién recopila la prueba? Es decir, ¿quién es el encargado de suministrar la información al juez para que el juez tome esa decisión? En segundo lugar, tenemos que responder a la pregunta de cómo se valora esa prueba. Es decir, qué sistema de valoración probatoria va a tener que usar el juez para tomar la decisión. Y en tercer lugar, el juez se pregunta cuánta prueba es suficiente para determinar la existencia de una hipótesis de hecho. Es decir, la pregunta acerca de los estándares de prueba. La primera y segunda pregunta creo que están bien resueltas tanto en la ley 20.600 como en la ley orgánica de la Superintendencia de Medio Ambiente. La ley 20.600 sobre la recopilación de la prueba establece un principio de inclusión, es decir, todos los medios de prueba que sean aptos para lograr la convicción del juez pueden ser aportados en el proceso, y por lo tanto hay ahí una visión, más bien dicho, epistemológica o epistémica del proceso. Es decir, los jueces, el legislador quiere que el juez pueda tomar la decisión con la mayor cantidad de información disponible. Recuerden ustedes que el fenómeno probatorio siempre funciona sobre una base contextual. Es decir, si usted incorpora un elemento de prueba, modifica un elemento de prueba o elimina un elemento de prueba, el resultado final acerca de la existencia o inexistencia de esa hipótesis de hecho puede ser distinto. Por lo mismo, el legislador lo que quiere es que ojalá se pueda tomar una decisión con la mayor cantidad de información disponible, y al efecto establece un principio de inclusión. Respecto de la valoración de la prueba, también no hay mayor inconveniente, porque sabemos claramente que los jueces y la administración, cuando determinan la existencia del daño ambiental, lo van a tener que realizar conforme al sistema de la sana crítica. Obviamente que no voy a ni siquiera mencionar las distintas versiones que existen acerca de qué es lo que es la sana crítica, pero simplemente uno debiese dejar instalada la idea de que sana crítica significa libertad de valoración, ¿ya? Es decir, no sujeción a reglas legales que dicen o que le decían al juez cómo, cuál era el valor que tenía que tener un determinado medio de prueba. Eso es bastante relativo, porque ustedes verán que
hay muchas cuestiones que se resuelven conforme a normas de prueba de valoración legal en contexto de sana crítica. Por ejemplo, las actas de inspección o de fiscalización producen plena prueba, o prueba completa, o se presume la verdad. Eso es una regla de valoración legal. Y muchas veces se resuelven los casos conforme a esa regla de valoración legal. Y en tercer lugar, el tercer problema que uno pudiese aquí reflexionar dice relación con los estándares de prueba. Bueno, los estándares de prueba están un poco de moda, ¿no? Donde vaya uno, alguien habla de estándares de prueba. Sin embargo, conocemos las fórmulas, pero no sabemos, en definitiva, en qué consisten esas fórmulas. El estándar, y esto lo decía, lo dijo Jordi Ferrer hace un par de semanas atrás, cuando vino a exponer aquí a Valdivia, lo había dicho ya Tarufo y lo había dicho los grandes epistemólogos, de que todos conocíamos estos conceptos, que eran conceptos un poco cliché o de figuración política, pero que en realidad nadie se había preocupado hasta el momento de configurar ciertos modelos de estándares de prueba. Sabemos que en materia penal está la duda razonable, en materia civil la preponderancia de la prueba, ¿verdad? En materias de familia o de privación de derechos civiles encontramos la prueba clara y convincente, etc. Pero, ¿qué significan realmente los estándares de prueba? Nadie sabe hoy en día, o es muy difícil encontrar sistemas que nos permitan definir claramente, en un caso concreto, cómo operamos con esos estándares de prueba. No obstante ello, no obstante lo anterior, y siendo los estándares de prueba decisiones de naturaleza política, me parece a mí que en materia de daño ambiental uno debiese aplicar el estándar de preponderancia de la prueba, tanto para determinar el daño ambiental como elemento de la tipificación de la sanción, como para determinar el daño ambiental en materia de reparación o de acción-reparación del daño ambiental. Y esto por la sencilla razón de que los falsos positivos, que son aquellos que le preocupan al legislador, es decir, en aquellos casos donde el juez determina la existencia de un hecho no habiéndose producido efectivamente esa hipótesis fáctica, no genera consecuencias sobre bienes que socialmente nosotros podamos ponderar y considerar a una altura superior a la protección del medio ambiente y la salud de las personas. Cuando usted le dice a una empresa, mire, usted tiene que responder por un daño ambiental que efectivamente no se ha producido, lo que está diciendo, lo que está lesionando, es el patrimonio de esa empresa. Pero ese bien, netamente patrimonial, no puede ser superior a la idea de proteger al medio ambiente o a la salud de las personas. En este sentido, lo que quisiera yo es poder invitarlos a reflexionar sobre cuatro cosas que me parecen a mí que escapan a esta apertura tradicional acerca de cómo enfrentar los fenómenos probatorios en materia de daño ambiental. En primer lugar, lo que quiero es indicar que lo que tenemos que hacer es una delimitación conceptual acerca de qué se prueba en materia de daño ambiental. Es decir, identificar entre aquello que es puramente descriptivo, fáctico, y lo que es normativo o susceptible de alguna ponderación de índole jurídica. Quiero explicar después por qué. En segundo lugar, quisiera indicarles cuáles son las características fundamentales que presentan los daños ambientales como objeto de prueba, es decir, como aquello que debe probarse. En tercer lugar, quisiera dar una mirada a la jurisprudencia de los tribunales ambientales y explicar cómo, de acuerdo a los tribunales ambientales, se está probando el daño ambiental. Y por último, terminar con algunas reflexiones críticas sobre esta materia. Siempre para el jurista y en general para el operador es muy difícil establecer límites o fronteras claras entre el hecho y el derecho. La separación entre uno y otro siempre se nos ha enseñado, pero en realidad es una ficción. Muchas veces es muy difícil entender qué hay de jurídico y qué hay de fáctico en una determinada situación jurídica. ¿Y por qué lo digo esto? Porque el daño ambiental es precisamente uno de esos casos que se nos presenta donde la distinción entre lo fáctico y lo jurídico se torna bastante difícil. ¿Y por qué? Porque como ustedes saben,
El artículo 2, letra E, de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente define al daño ambiental como toda pérdida, detrimento o menoscabo significativo, ¿no?, inferido al medio ambiente o a uno o más de sus componentes. Esta definición, que es la definición legislativa y por lo tanto que corresponde a aquello que debemos estar, presenta elementos puramente descriptivos, el detrimento, la lesión, el menoscabo. Pero además el legislador agrega un elemento normativo fundamental que nos dice que ese detrimento, lesión o menoscabo, tiene que ser significativo. ¿Qué significa esto? ¿Significa que debemos probar que el detrimento ha sido significativo? La verdad es que mi impresión sobre este tema es que uno debiese probar solamente aquellos antecedentes fácticos que posteriormente me sirven para imputar a ese daño el carácter significativo. Dicho en otros términos, la significancia del daño no es una cuestión probatoria. Es una cuestión jurídica, de calificación. Y siendo una cuestión jurídica y de calificación, entonces nosotros inmediatamente lo sustraemos del ámbito de la prueba y lo integramos en el ámbito de la aplicación normativa. En consecuencia práctica, ¿qué significa? Significa de que, por ejemplo, nuestra Corte Suprema podría determinar perfectamente que existe un daño significativo en circunstancias que algún tribunal ambiental determinó que, existiendo daño, este no tiene la significancia que nos exige el daño ambiental. Segundo lugar, ¿qué es lo que caracteriza al daño ambiental como objeto de prueba? Y quizás aquí la ponencia anterior ha revelado completamente esta circunstancia. Los daños ambientales se presentan como hechos complejos. No son hechos simples. No son un hecho que ocurra en un lugar, en un momento preciso ni determinado. Generalmente el daño ambiental se presenta como una serie de eventos individuales repetidos en el tiempo y que además se conectan causalmente. No es un hecho único, sino que es un hecho complejo. Pero además, el daño ambiental se nos presenta como un hecho de naturaleza eminentemente técnica, para lo cual nosotros necesitamos recurrir a ciertos conocimientos científicos. En este sentido, entonces, la prueba científica, la prueba pericial, si se quiere, o prueba técnica, si se quiere llamar de alguna u otra forma, tiene un rol fundamental en materia de prueba de daño ambiental. Y es aquí donde, a mi juicio, tenemos las principales deficiencias desde el punto de vista de la prueba del daño ambiental. ¿Qué debiese uno tener como mínimo cuando pretende ingresar pruebas científicas a un proceso o a un procedimiento administrativo sancionatorio? En primer lugar, uno debiese tener clara la distinción entre lo que son las ciencias duras, como la química, la matemática, la biología, la ingeniería, de lo que son las ciencias blandas, la psicología, la psiquiatría, la historia, la sociología. Uno, en segundo lugar, debiese tener claro cuál es el prestigio que tiene la ciencia utilizada. No toda la ciencia tiene el mismo prestigio. Tenemos ciencia que está mucho más afianzada que otra. Por lo tanto, uno debiese tener claro cuál es el prestigio de esa ciencia utilizada. En segundo lugar, o en tercer lugar, uno pudiese aplicar aquí los estándares de admisibilidad de la prueba pericial que se han utilizado en otros ordenamientos, quizás un poco atenuados o modificados. Yo creo que aquí la gran mayoría que ha trabajado en temas de prueba científica sabe, ¿no es cierto?, que existe un famoso test, que es el test de Dauber, que nos dice o nos da parámetros de admisibilidad de la prueba científica. Dauber es un caso famoso que se resuelve en Estados Unidos, donde la Corte de Estados Unidos nos da ciertos parámetros para efectos de la admisibilidad de la prueba científica que fue posteriormente siendo replicada en distintos fallos. ¿Qué nos dice el test de Dauber? Nos dice, primero, usted tiene que verificar si la técnica o la teoría se puede probar y si ha sido efectivamente puesta a prueba. Tiene que indicar si se han realizado publicaciones
especializadas en la materia sometida a revisión de pares. ¿Cuáles son los márgenes de errores potenciales asociados al método que se utiliza por el perito? ¿Cuáles son los procedimientos estandarizados y los controles de calidad que rigen esa práctica? En fin, abandonar dos viejos dogmas implícitos de la prueba científica. La idea, ¿no es cierto?, de la infiabilidad del informe pericial, esta idea de que los peritos nunca se equivocan, y la idea de la sobrevaloración del informe pericial. ¿No? De que es decir, la idea de que la pericia resuelve, de alguna u otra forma, la naturaleza de esta controversia. Me quedan 5 minutos todavía. Bueno, hasta el momento, con la nueva institucionalidad ambiental, nuestros tribunales ambientales han resuelto, si no me equivoco, 9 causas sobre responsabilidad por daño ambiental. Hay más en tramitación, algunas que todavía no comienzan siquiera, están interpuestas las demandas, pero tenemos al menos 9 fallos que de algo nos pueden servir para poder ilustrar acerca de cómo se está probando el daño ambiental. Y aquí yo pude al menos identificar 5 fuentes probatorias que se utilizan con bastante frecuencia. ¿Cuáles son esas 5 fuentes? En primer lugar, hay una utilización frecuente de prueba y conclusiones de otros procedimientos, sea administrativos o sea jurisdiccionales. O sea, hay un procedimiento administrativo, hay un juicio que se incorpora como prueba en el juicio de reparación por daño ambiental. Luego, también tenemos informes y mediciones que son elaborados por organismos públicos con competencia en la ambiental, por consultoras y también por especialistas como personas naturales. En tercer lugar, tenemos oficios u ordinarios de organismos públicos con información de carácter técnico. En cuarto lugar, tenemos también la utilización de actas de inspección, actas de visitas a terreno, actas de fiscalización realizadas por funcionarios públicos. Y en quinto lugar, también encontramos informes, planes de monitoreo o mediciones realizados a partir del contexto de seguimiento de una resolución de calificación ambiental, son informes realizados por los mismos titulares de proyectos o actividades, ¿ya? E incluso muchas veces se consideran estudios presentados en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Yo diría que esto constituye al menos el 80% de la prueba que es considerada por la sentencia al momento de tomar la decisión. ¿Qué reflexiones uno podría realizar a partir de esta forma de probar que existe o que se considera dentro de los fallos de los tribunales ambientales? En primer lugar, si nosotros revisamos las sentencias, no existe reflexiones acerca de la corrección científica, metodológica, los márgenes de error de los informes o las pericias. Yo acepto de que sería impracticable hacerlo, porque son mucha información, ¿no? Y por lo tanto generaríamos un problema desde el punto de vista de la eficiencia. ¿Se me acabó el tiempo? ¿Por eso me cortaron? ¿No? Ahí sí. De la eficiencia del sistema. En segundo lugar, tampoco hay análisis acerca del nivel de fiabilidad y confianza que le merecen los peritos o los técnicos que están formulando la investigación. En tercer lugar, y esto me pareció, no voy a decir la expresión porque está la ministra Lobo aquí, pero entiendo que lo va a tomar, digamos, con la altura que corresponde. Hay comparación entre informes. O sea, hay comparación entre un informe A con un informe B en circunstancias que no sabemos si ambos informes fueron realizados por el mismo experto, con la misma metodología, sobre la base de los mismos datos.
sea, me comprenderán que no se puede comparar cuestiones distintas. Sin embargo, hay muchas sentencias donde se realiza esa comparación. En tercer lugar, o en cuarto lugar, más bien dicho, con esto termino, el ingreso de la prueba científica en los procesos por reparación del daño ambiental coloca en entredicho el sistema legislativo para ingresar la prueba científica. Si nosotros revisamos los diseños legislativos, vamos a encontrar muchas formas de cómo el legislador decide que tiene que ingresar la ciencia dentro del proceso. Y una de las formas que eligió el legislador con la ley 20.600 es que los peritos, ¿ya? Hay una suerte de convivencia, perdón, entre el perito, el testigo experto, ¿verdad? Que es un perito, es un técnico, que es la forma de introducir la ciencia a petición del interesado, y además, ¿ya? La pericia solicitada por el tribunal. En ambos casos, la pericia está sujeta a una serie de procedimientos dentro del juicio. El perito hace su informe dentro del juicio, ¿sí? Y practica, digamos, se somete a contradicción dentro del juicio. Lo que estamos observando es el fenómeno en el cual la ciencia es introducida a través de otro medio de prueba, la documental, practicados en otras instancias judiciales y administrativas, sin que sea objeto de control ni de contradicción. ¿Cuál es el contrapeso de esta forma, digamos, de esta desformalización, de alguna u otra forma, de la prueba científica? De que el Tribunal Ambiental cuenta precisamente con científicos. No solamente al momento de decidir, sino que al momento de asesorar. Y eso puede ser, digamos, la respuesta más contundente que se podría darme. Que el Tribunal Ambiental, por su composición, cuenta con elementos para poder hacer frente a las precisiones metodológicas, a las precisiones técnicas, ¿ya? A la ciencia blanda o a la ciencia dura, al prestigio o no de la ciencia que se está utilizando. Eso, muchas gracias. Francisca, por favor, si puedes llamar al técnico de la sala, porque vamos a ocupar el computador de la ministra para la ponencia. Por favor. Bueno, luego de esta última ponencia se va a dar lugar a preguntas para el público, donde, bueno, ya saben más o menos la modalidad que deben ser precisas para acortar el tiempo y después poder volver a la tarde en la continuación. Así que, gracias.
Muchas gracias, perdón por el retraso. Yo también me voy a ubicar adelante porque prefiero pasar también sola las presentaciones. ¿Qué pasó? Voy a tratar de ser lo más sucinta posible de manera que podamos recuperar el tiempo perdido. Muy en sintonía con lo que acaba de presentar el profesor Hunter, yo voy a tratar de transparentar o explicar cómo de alguna forma hemos abierto la definición de daño ambiental en el trabajo del tribunal, pero en un análisis en abstracto. Esto significa no necesariamente caer en el caso a caso por las complejidades que voy a precisamente conversarles en el transcurso de la presentación. Durante los próximos 15 minutos quiero hacer una pequeña atención a un par de consideraciones previas que son temas que van a estar orbitando durante la charla, a la medida que voy desarrollando cuatro preguntas que parecen ser muy sencillas, pero la verdad es que en la medida que uno trata de responderlas se va complicando no solamente el problema, sino que además cuesta encontrar herramientas cognitivas para resolverlo. Y estas son, ¿qué es el daño ambiental? ¿Cuáles serían los elementos técnicos científicos que están presentes en el daño ambiental? ¿Si es posible desarrollar un test simple para resolver los problemas de daño ambiental? ¿Y si es posible desarrollar test más complejos? La primera consideración que yo quisiera que ustedes tuvieran siempre presente es que en la labor que están desarrollando los tribunales ambientales se produce una todavía colisión fuerte entre distintos sistemas del conocimiento, entre distintas disciplinas. Y ese choque yo lo veo dibujado, representado de alguna forma entre lo que sucede con las leyes de la naturaleza, las leyes de las ciencias naturales y las leyes de las ciencias sociales, donde yo incorporo las leyes de las ciencias económicas y las de las ciencias jurídicas. La principal diferencia es que las de allá, las de las ciencias naturales, son leyes que han sido descubiertas a través del conocimiento, la investigación y la experimentación y pueden ser demostradas. Como por ejemplo la primera ley de Newton, que dice que todo cuerpo permanece en reposo mientras hay una fuerza que lo contenga y si no, continúa un movimiento rectilíneo y uniforme. Y eso yo lo puedo mostrar en este minuto. Fuerza de mi mano, movimiento rectilíneo y uniforme. Y eso sucede en todas partes, a no ser que empecemos a trabajar en mecánica cuántica o física cuántica y ahí estas leyes se empiezan a comportar de un modo extraño. Las otras
no son leyes que se descubren, son leyes que se crean, que se inventan, uno podría decir, que se elaboran en función de una serie de temas orbitantes que pueden ser sociales, políticos, volitivos, lo digo yo porque soy yo y así pienso de esta forma, y tienen serios problemas respecto de su demostración. Y la otra complejidad es que son muy variables. Yo no, la segunda ley de Newton o la ley de los gases ideales o la ley de la conservación de la materia funcionan al menos en todo el planeta Tierra. Las leyes sociales o las leyes que se derivan de las ciencias sociales, no. Basta que yo cruce la frontera y me vaya a Argentina para que una serie de preceptos o leyes que funcionan perfectamente en Chile ya empiecen a generar complicaciones. Y es precisamente en el mundo donde estas dos cosas se unen que sucede o se produce este famoso análisis de daño ambiental. Y esta es una tremenda complicación. O puede ser vista a la vez como una tremenda ventaja. Y aquí está la ventaja, ya que lo que sucede en el pequeño espacio donde se produce un sistema multidisciplinario del enfoque de la problemática es donde coinciden las ciencias sociales, las ciencias jurídicas y las ciencias ambientales, donde ustedes, cada circulito está representado como una suerte de especialista de cada una de estas áreas que se va aproximando a esta zona donde se produce efectivamente la convergencia. Entonces, lo que sucede en la realidad es que distintos tipos de evidencia que son presentadas en estos casos complejos de daño ambiental son observados desde distintas perspectivas. Sin embargo, la solución, la respuesta, emerge solamente desde el espacio en que se produce el acuerdo, que no necesariamente tiene que ser el consenso, sino que al menos es la solución en que ninguna de las partes, a la cual ninguna de las partes se opone, que es distinto a decir que es por consenso, que todas las partes están de acuerdo. Entonces, esa es una de las grandes complejidades, y a lo mejor es por eso que no se logra ver representado la complejidad de los análisis que tú presentabas, Iván. Porque tiene que haber concurrencia, tiene que haber acuerdo. Y si no es posible observar con la misma mirada, con los mismos ojos, los problemas que se están analizando, entonces esa solución no puede ver la luz en una sentencia. O si la va a ver con un voto disidente, por supuesto. Me voy a repetir, pero de una perspectiva distinta. Respecto de qué es lo que es el daño ambiental, la Ley de Bases del Medio Ambiente ofrece una respuesta súper clara, efectivamente, en la letra E de su artículo segundo, que son las definiciones. El problema está cuando nosotros tenemos que aplicar la definición en la resolución de los conflictos que se presentan en el tribunal. Entonces empiezan las primeras preguntas. ¿Qué es pérdida, disminución, detrimento, menoscabo? ¿Son sinónimos? ¿Por qué están usadas las cuatro palabras? Una significa, ¿puedo usar una o cualquiera? ¿Tengo que usarlas todas? Entonces, para tratar de simplificar un poco, es necesario encontrar acuerdo respecto de cómo vamos a entender esa expresión. Entonces, hemos traducido esto de alguna forma en que lo que tiene que ser evidente es que existe un cambio desfavorable. ¿Y qué es un cambio desfavorable? Significa que la situación A, la antigua, y la B, la nueva, son distintas, no es lo mismo. Y eso ya es complicado. Y lo otro es que la situación A o la primera es mejor, de mayor calidad, que la B. O sea, un cambio desfavorable, detrimental, perjudicial. ¿Sobre qué? Sobre el medio ambiente. ¿Y qué es medio ambiente? Bueno, la ley también lo define. Lo define en la letra L del mismo artículo 2, pero si nosotros seguimos leyendo el artículo 2 de la ley de base, vamos a encontrar que hay una serie de otras definiciones, como por ejemplo biodiversidad, protección, preservación de la naturaleza, daño ambiental, etcétera, etcétera, que sin necesariamente definir el concepto de medio ambiente, evidentemente que van aportando conceptos que son imposibles de disociar del concepto de medio ambiente definido precisamente por lo global que es. Ah, pero al medio ambiente o a cualquiera de sus componentes. ¿Y cuáles son los componentes del medio ambiente? Y aquí uno encuentra nuevamente la definición de medio ambiente y el artículo 11 de la ley donde busca detectar los efectos adversos significativos.
y hace una serie de descripción de ciertos componentes muy específicos como la salud de la población, los recursos naturales, el patrimonio arqueológico, los sistemas de vida y costumbre, donde uno nuevamente empieza a encontrar elementos que fácilmente son trasladables a este concepto base de componentes del medio ambiente. Pero ya vemos que la cosa no es tan sencilla cuando uno necesita aplicarla. Y coincidiendo con el profesor Hunter en un 180% más fregado de todos los conceptos y que no tiene definición en la ley, es el de significativo. Y esa es la principal característica del daño ambiental. Si no se da esa condición, no estamos en presencia de daño ambiental. Puede ser un efecto significativo, adverso, puede ser un impacto ambiental, puede ser un cambio, una modificación, pero pierde la entidad de daño cuando no se cumple con esa característica. Es como la personalidad. Si ahora entonces agregamos todo lo que especifica el artículo 51 y los que le siguen de la ley que habla sobre la responsabilidad de daño ambiental, vamos a encontrar otros elementos. El daño ambiental tiene que ser causado. Tiene que haber una acción o una omisión que además sea culposa o dolosa. Esa acción tiene que provocar el daño. Y el daño tiene que ser un cambio, tiene que ser desfavorable, tiene que ser significativo. ¿Sobre qué? Bueno, sobre el medio ambiente, ya lo habíamos discutido. ¿Y qué dice la ley que es el medio ambiente entonces? Es el sistema global con sus componentes naturales, sociales, artificiales, que están interactuando permanentemente, que se están modificando permanentemente y que rigen y condicionan la vida en sus múltiples manifestaciones. Entonces, cabe preguntar, bueno, ¿hay algo que no sea medio ambiente entonces? Es una pregunta seria, yo la hago muerte de la risa, pero es una pregunta seria y compleja que tiene que ser respondida, que tiene que ser atendida. Pero no se queda ahí la cosa, no. Además, esto tiene que ser presentada por alguno de estos tres actores que son los legitimados activos para llevar adelante un procedimiento de esta naturaleza. En Chile el medio ambiente no tiene personalidad jurídica, no puede representarse a sí mismo. Y no estoy hablando locuras, esto en Nueva Zelanda ya existe, hay al menos un parque y un río que sí la tienen. Y tienen dos guardianes, y esos guardianes pueden presentar demandas en nombre de un parque o en nombre de un río. En Chile eso no existe. Y lo divertido es que las personas, si quien presenta la demanda es una persona, tiene que haber sufrido el daño, es una condición legal. Pero si es la municipalidad, el único requisito es que la acción haya sido dentro de su territorio. Y si es el Consejo de Defensa del Estado, no tiene ningún requisito. Y uno pregunta, ¿pero por qué? ¿Por daño en el patrimonio nacional? No hay necesidad de justificación. Hay una suerte de gradiente de motivación respecto a los actores que pudiesen empezar un tema legal en el cual no voy a entrar. Pero también está presente y orbitando el concepto del daño ambiental. Y aquí es donde aparecen precisamente los aspectos en los cuales los profesionales de las ciencias naturales tenemos que observar con detalle la prueba que se aporta. ¿Existe o no existe un cambio? ¿Es este efectivamente desfavorable? ¿Son los componentes naturales del medio ambiente? ¿Hay algunos componentes artificiales que también pueden verse perjudicados? ¿O componentes artificiales que están perjudicando los componentes naturales? ¿Cuáles son las interacciones que existen? ¿Estas interacciones son las mismas o se vieron modificadas? ¿Las modificaciones que se detectan son las permanentes, recurrentes y normales de los sistemas o son modificaciones o interacciones nuevas? ¿O los cambios que estamos detectando son cambios que se producen en forma natural o son cambios inducidos? Y bueno, el cambio permite que el medio ambiente siga condicionando y regulando la vida en sus múltiples manifestaciones o esa condición también se ha perdido. Entonces, claramente, en la medida que uno abre la definición, se encuentra con cada vez más complejidades. Y una vez más, nos encontramos con el problema de que todo aquello tiene que estar debidamente, no sé, tiene que ser significativo, tiene que existir alguna noción de poder establecer la significancia de este daño. Y ahí empiezan los graves problemas, porque no existen experiencias o no existen trabajos científicos desarrollados precisamente para analizar la significancia del daño una vez producido. Donde se ha investigado y trabajado bastante y existe mucho consenso de cómo hacer el trabajo de la determinación de la significancia de los impactos en los procesos de evaluación de impacto ambiental. Pero eso es un proceso predictivo.
de un daño que no ha ocurrido. ¿Cómo vamos construyendo entonces los test para probar el daño ambiental? Uno muy simple, que se derivó de una de las causas que resolvió el tercer tribunal ambiental, tiene que ver con lo que habíamos señalado en un inicio. Bueno, son las situaciones distintas con o sin la acción que se denuncia como causante del daño. Estas situaciones, ¿es una peor que la otra? ¿Es la nueva peor que la anterior? Y lo otro, ¿estos elementos que han sido alterados son parte del medio ambiente? Y en este caso en particular nos dimos cuenta de que no había una diferencia. Se había denunciado contaminación del suelo por sedimentos finos, por arcillas. Y toda la evidencia que estaba presente en el caso demostraba que los suelos siempre habían sido de esa característica, suelos arcillosos, plásticos, deformables. Por lo tanto, no había habido ningún cambio. Y con eso se destruye todo el análisis posterior. Entonces, en el caso particular de esa demanda por daño ambiental, se desechó la hipótesis de que existiese daño ambiental de manera muy temprana. Sin embargo, ante casos un poco más complejos, este test se desarrolla en forma rápida, fácil, y todos los resultados son positivos. En el caso de la causa Rol D3 del año 2014, es una modificación de la ribera del río Chifín, producto de una extracción de áridos, y nos dimos cuenta que efectivamente, después de la extracción, la condición de la ribera era distinta a la previa, de que esa condición estaba desmejorada, y que la ribera propiamente tal, el sitio que había sido alterado, era un componente ambiental que tenía estas dos características. Era una fuente de bienes y servicios para el bienestar de la comunidad, en la medida que era un sistema de contención de las crecidas del río Chifín, y además tenía las condiciones que posibilitan la evolución y el desarrollo de las especies en la medida que es el hábitat de una serie de organismos de flora y fauna. Como toda buena zona ripariana que se respete, cumple con estas dos funciones, por lo tanto, el análisis es completamente positivo. ¿Qué falta en este análisis? ¿Por qué no podríamos determinar que hay daño ambiental en este minuto? Porque no sabemos si esto es o no es significativo. Entonces, en este caso en particular, se elaboró lo que yo llamo un test menos simple de daño ambiental, menos simple que el anterior, en el cual se hace un análisis de reversibilidad del daño de manera de determinar de establecer la significancia del mismo. Entonces, se apreció que lo que ocurría era que el cambio que se había introducido, si bien es cierto, no afectaba el ecosistema completo ni era parte de las funcionalidades propias del ecosistema, sino que era un cambio más bien estructural. Este cambio estructural produjo una modificación que la naturaleza era incapaz de reconstruir por sí misma. Si nos vamos al dibujo que yo les presento acá, se necesita una fuerza, una acción en la cual yo pueda devolver, ¿no es cierto?, los pesos a su punto original, y tendría que reconstruir la base, la plataforma en la cual se sostienen para que no haya un desequilibrio. Por lo tanto, el concepto de reversibilidad fue el que en este caso, en particular de la causa Rol de 3, determinó de que esto sí era significativo porque ya se habían cumplido todas las otras condiciones. Evidentemente, que no todas las causas van a tener una capacidad de resolverse solamente respecto de la reversibilidad. Y como les había señalado anteriormente, desde la perspectiva de la evaluación de los impactos ambientales, no es solamente ese aspecto el que se revisa o el que es considerado para poder determinar la magnitud y, de nuevo, la significancia de los impactos. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué sucede? ¿Es posible traer este test a la evaluación de la significancia del daño ambiental una vez producido? Y lo que les traigo a continuación es una suerte de ejercicio en el que se consideran 5 factores: la importancia, la magnitud, la permanencia, la reversibilidad y la sinergia y la acumulación, que son conceptos básicos que se utilizan hoy día en la evaluación de impacto ambiental. De hecho, si ustedes quieren pueden buscar los autores, que a su vez están basados en las clásicas matrices de impacto de Leopold, en las cuales se analizan distintos componentes ambientales en función de las distintas acciones del proyecto y se van categorizando cada uno de estos elementos en una escala del 1 al 10. Estos test
las iniciales de RIAM es Rapid Impact Assess Method. La idea es hacerlo de manera rápida y se calculan puntajes y después se ordenan en función de los puntajes obtenidos. Y como ustedes pueden ver, cada uno de los factores tiene un concepto y cada concepto tiene una escala. Por lo tanto, a través de un panel de expertos, entonces, que podríamos decir que el tribunal lo es un panel de expertos de distintas ciencias, se van asignando puntajes a cada uno de estos factores con el fin de determinar la significancia del daño. Entonces, una vez determinado el test simple de daño ambiental, podríamos pasar a este test un poco más complejo, en el cual, claramente, en la medida que nos alejamos del centro, vamos obteniendo un escenario que se va tornando cada vez más importante o más significativo. Complicando un poco más las cosas, podemos entender entonces de que se produce esta suerte de escala de significancia que los autores han definido con claridad y son coincidentes los tres en establecer de que la escala va desde un escenario en que no hay cambio, que eso ya lo teníamos resuelto en el test simple, a un escenario en que hablamos de un impacto negativo mayor. Y la escala, el grado inmediatamente anterior es el impacto significativamente negativo. Por lo tanto, uno pudiese homologar este concepto de impacto significativamente negativo con un daño ambiental significativo. La única diferencia es que el impacto es algo que se podría producir si yo desarrollo una actividad y el daño es algo que está denunciado, que se produjo y que hay que probar de que las cosas son de esa naturaleza. Llevando las cosas a la complejidad máxima, pero tratando de extraer mecanismos para racionalizar el análisis e idealmente desde distintas disciplinas, uno pudiese hacer una serie de suposiciones. Por ejemplo, si este círculo, que está construido en base al anterior, tiene un área total de 100 unidades, podemos determinar de que, y si asumimos que los puntajes de cada factor son equivalentes, o sea, que la reversibilidad, un grado de reversibilidad vale lo mismo que un grado de magnitud o de importancia, la menor significancia estaría dada por los menores solamente por los valores de 0 y 1, y eso significa un puntaje total de 40. Y la mayor significancia, si completamos el círculo completo, sería de 100. Y si aplicamos la escala de graduación de la evaluación ambiental rápida, tendríamos entonces de que el impacto significativamente negativo podría aparecer en la medida que obtenemos puntajes que van entre los 75 y los 85 puntos respecto de esta figura. La pregunta es, ¿y esto se puede hacer así? No. No se puede hacer así. ¿Cuál es la principal dificultad? A diferencia de la evaluación de impacto ambiental, las demandas por daño no son medidas preventivas. Las demandas requieren determinar la significancia de algo que ya está producido, no de algo que se vaya a producir. Por lo tanto, en naturaleza son diferentes. Sin embargo, ambos análisis orbitan sobre un mismo elemento, el medio ambiente. El efecto de la escala o la importancia le resta importancia a los fenómenos locales, en circunstancias que de las demandas que recibió el tribunal son todas presentadas por nivel local, nosotros, o a lo sumo los municipios, no tenemos ninguna presentada por el Consejo Provincial del Estado. Sin embargo, el sistema o la metodología le da mucha importancia a aquellos fenómenos que afectan al país en una escala nacional, menor si es escala regional y mucho menos si es municipal, casi nada si es que es local y cero si es que es puntual. Entonces uno se da cuenta de que ahí hay un artefacto de técnica que pudiese estar distorsionando el análisis. La complejidad técnica de las pruebas puede afectar la percepción de los cambios. Muchas veces, y lo mostré en una de las primeras diapositivas, las evidencias son fotografías o grabaciones de video o grabaciones de sonido. Y es distinto analizar un video, una fotografía o una grabación que analizar un gráfico o que analizar una tabla de datos. Por lo tanto, la forma en que se revisa o se analizan las pruebas que están, o sea, primero, dependiendo de la naturaleza de las pruebas, y segundo, de la forma en que se analizan, la magnitud o cómo se percibe el daño también puede estar afectado técnicamente. Y el otro aspecto que yo detecté que es complejo es la evaluación de la reversibilidad. Porque, de hecho, hubo una charla ayer que trató este tema, tiene que ver con
los recursos, la escala de tiempo en que se produce la reversibilidad, por lo tanto ahí también hay una serie de elementos que todavía tienen que ser pensados desde la perspectiva del daño ya ocurrido. No obstante, en la medida que se puedan arreglar o modificar la forma en que se ponderan cada uno de estos factores, todavía la aproximación puede ser utilizada. Pero no así tal cual. Lamentablemente para los autores del podrían haber alcanzado la fama a través del daño ambiental. Y si nos vamos a la pregunta de test complejos de daño ambiental, yo creo que sí que son factibles de hacer. Sin embargo, tienen que ser considerados como herramientas de apoyo orientadas a resolver el aspecto de la significancia de los daños ambientales. Pero es una herramienta de apoyo, no es la forma en que se tiene que resolver. No, es la idea, no creo yo que sea esta la única respuesta para poder abordar el problema de la significancia. Puede responder a la diversidad de grados de complejidad, como es un sistema de asignación de puntaje. Casos muy sencillos y casos muy complejos podrían resolverse con una herramienta similar. Esa es una de las ventajas que presenta. No obstante, esta misma flexibilidad hace que el análisis deba ser siempre caso a caso. O sea, yo no puedo extrapolar la decisión de una causa, por mucho que se parezca a otra, porque el análisis tiene que hacerse siempre, es iterativo. Yo no puedo traer puntajes de un caso a otro, aunque versen sobre el mismo tema. Permite recurrir a conceptos un poco más claros o más tangibles que el de la significancia, como el de la reversibilidad, la duración, la presencia o no de efectos sinérgicos, de acumulación, en vez de definir una vez y perpetuamente lo que se va a entender por significativo. Esa es una jugada que creo que los tribunales no han hecho, a pesar de los años que llevan en jurisdicción, porque se van sentando precedentes. Entonces, una pregunta interesante, bueno, ¿queremos sentar el precedente de qué es lo que es significativo? ¿O preferimos que la historia del trabajo de cada uno de los tribunales vaya contribuyendo a construir un concepto más adelante? Y por último, un test ya más definitivo debiese elaborarse desde una perspectiva multidisciplinaria, ya que, como les mostraba también en las primeras imágenes, si bien es cierto el espacio en el cual coinciden las distintas especialidades es pequeño respecto de todo el amplio campo que abarca cada una de las disciplinas por sí sola, ese espacio es enriquecedor desde la perspectiva de las fuentes de conocimiento que aportan, como también desde la perspectiva de las áreas de las ciencias o disciplinas que se ven satisfechas con los resultados. Por lo tanto, en la medida que se vea que es necesario desarrollar este tipo de test, creo que nadie debiese quedar excluido del análisis. Y con eso termino, espero no haberme demorado mucho. Agradecemos la ponencia de la ministra Silvia Villalobos y también de nuestros anteriores expositores. Y ahora vamos a dar paso a una ronda de preguntas. Ojalá sean bien breves y concisas en atención al tiempo porque estamos un poco atrasados. ¿Alguna pregunta? Sí, mejor. Finalmente, para la señora ministra,
escenario lo que ocurre es que existe un gradiente de impacto o un gradiente de daño ambiental que es acumulativo y que solamente cesará en el momento en que reversar el hecho inicial termine. Eso hoy día, no sé si hay experiencias, pero no, o al menos yo no conozco cómo eso no ha ido terminado, no se ha podido evaluar cuáles efectivamente son los daños residuales, los impactos ambientales residuales de los procesos, y de qué manera uno podría incorporar normativa, como por ejemplo, existe hace 30 años, acá en la región hace poco partimos con el derecho a la conservación, cómo podríamos partir con una normativa que hoy en día, hace 30 años, Estados Unidos no existe, en Perú, en Europa, la cual nos permitiría de alguna manera analizar qué significa eso, analizar estas valorizaciones y generarlas como créditos previos para poder asegurar efectivamente una condición de equivalencia ambiental futura o de ganancia. Eso. Ojalá respondan al tiro. Agradezco la pregunta respecto a la ley de bosque. Efectivamente, CONAF, el organismo técnico encargado de velar por la ley de bosque, me refería básicamente a que el artículo 5 nosotros le hemos dado con más movimiento porque respecto al delito particular que ahí sale como delito. Si bien el centro de la ley, decreto ley 701, establece bien una suerte de delito respecto a falsear los datos en un plan de manejo, nosotros nos llega muy poco. Entonces, me referí básicamente a que eso le hemos tratado de dar movimiento respecto al delito en sí, más que a la infracción. Nos llegan muchas órdenes de arresto, órdenes de juzgado policía local, sobre todo en Chiloé. Pero básicamente tiene que ver también con temas de hurto, de robo, pero del artículo 5 son escasos y nosotros hemos tratado de darle movimiento respecto a eso. Y lo otro tiene que ver básicamente, a modo de ejemplo y por tiempo, nos referimos a eso. No tanto a la ley de 20.283 que no habla casi de, o sea, no habla de delito, o muy poco, y son los que le hemos dado más movimiento. Ese es el contexto y por un tema de tiempo, pero es el tema. Gracias. La pregunta es bastante compleja y hay algunos aspectos sobre los cuales, por supuesto, nosotros no nos podemos pronunciar porque obedecen a materias de política pública. La normativa la hace el legislador y los tribunales velan porque la normativa vigente se cumpla. Entonces, la verdad es que no creo que sea pertinente que quien integre un tribunal se esté pronunciando sobre cuáles tienen que ser las normas porque no está dentro de nuestras funciones. Sin embargo, creo que es pertinente hacer la aclaración de que hoy día en la normativa, la estructura legal como está, todo lo que está relacionado con los hechos inciertos, o sea, con la capacidad de predicción, está encerrado o enmarcado dentro de la evaluación de impacto ambiental. Por lo tanto, para aquellos proyectos que están listados dentro del artículo 3, que son aquellos susceptibles de causar impacto ambiental, es el espacio en el cual se realizan estas predicciones, se analizan los escenarios, la incerteza de los escenarios, y es precisamente a través de las medidas de contingencia donde debiese quedar almacenado este crédito previo, en el sentido de que si existe o no existe la capacidad para hacerse cargo. Adicionalmente, en las resoluciones de calificación ambiental suele haber un considerando en el cual se establece que ante impactos no previstos en la evaluación, el titular tiene que hacerse responsable. Entonces, también ahí hay una suerte de demarcación del espacio para poder resolver el aspecto aquel. Sin embargo, en la materia de los hechos ya ocurridos, el único elemento, creo yo, donde este se desarrolla normativamente es en la ley orgánica de la superintendencia cuando aplica las sanciones y tiene que evaluar si es que hubo daño o no hubo daño. Y no hay más. En el ámbito de la demanda por daño ambiental, la ley no tiene más especificaciones que las definiciones que yo presenté y el procedimiento que está en el artículo 51 y se acabó. Por lo tanto, de existir nueva regulación, esta tendría que construirse en base a las experiencias que se van construyendo en tribunales ambientales, en las mismas cortes de apelaciones cuando se reciben recursos de protección por daño inminente. Ahí hay historia o antecedentes que debiesen, creo yo, aportar a una nueva construcción. Pero hasta ahí nomás llego. ¿Otra pregunta? Yo quería hacer una pregunta al profesor Hunter, que es en primer lugar agradecerle que una vez más nos hable sobre la prueba y solamente hacerle una consulta con respecto de cuando habla él de las opciones ideológicas que hay detrás de las
alternativas que tiene el juez para calificar o alternativas o estándares de convicción. En definitiva, y también estos porcentajes que él mencionó que se señalan, en definitiva, ¿cómo lo hace el juez para darle un contenido jurídico a esos porcentajes? Esa es la pregunta, profesor. ¿Qué porcentaje? ¿Porcentaje de qué? Es que no dije nada de eso, pero entiendo que es por el estándar de prueba de la probabilidad prevaleciente, ¿no es cierto? Lo que pasa es que los porcentajes que dice usted han sido la forma en que ha tenido la doctrina de demostrarnos los grados de probabilidad. Las certezas absolutas en el derecho no existen. Las hipótesis, de hecho, pueden estar más o menos probadas sobre la base de una probabilidad. Puede que una hipótesis, de hecho, goce de una alta probabilidad de existencia porque los medios de prueba, la información disponible, permiten afirmar su alta probabilidad de existencia. Lo que pasa es que los teóricos y los epistemólogos suelen muchas veces dar ejemplos utilizando escalas de 1 a 10. Así, por ejemplo, nos dice que una hipótesis de hecho está probada conforme a un estándar de prueba de la probabilidad prevaleciente cuando la información disponible permite afirmar su existencia en una probabilidad de un 51%. Es decir, la hipótesis tiene un 51% de probabilidades de ser verdadera y un 49% de ser falsa. En el caso de la duda razonable, también se suelen utilizar números para demostrarnos y ejemplificarnos de que las probabilidades de que la hipótesis de hecho sea verdadera es exigente, por ejemplo, un 90%. Es decir, la probabilidad de la existencia de la hipótesis tiene que ser de un 90%, de manera tal de que cualquier decisión acerca de la existencia de esa hipótesis, de hecho, tiene que contener información suficiente que me permita a mí indicar ese grado de probabilidad. Pero los números son, hoy en día, en la base de la teoría sobre los estándares de prueba, formas de ejemplificarlos. Por eso que en mi exposición yo indiqué de que los estándares de prueba, tal como están diseñados hoy en día, no nos sirven si es que los epistemólogos, que son aquellos encargados de confeccionar los estándares, no nos van estableciendo modelos de cómo operar con los estándares de prueba. Pero el tema numérico es un tema absolutamente de ejemplificación para que se pueda determinar cuándo un estándar es más o menos exigente que otro. Última pregunta. Buenos días. En honor al tiempo, más que una consulta, quisiera una reflexión, tanto de la señora ministra como del profesor Hunter, con respecto a que durante todo esto de seminario hemos visto las situaciones cuando ya hay un hecho ocurrido, un hecho significativo, como decíamos. El profesor Hunter hablaba de la fiabilidad de la prueba, pero también me gustaría ver cómo se podría analizar esto de manera a priori y me gustaría saber su opinión con respecto principalmente a los estudios de impacto ambiental, los CEIA. Yo creo que te tengo muy malas noticias porque el daño ambiental no es posible determinarlo a priori. Es algo que se manifiesta, se detecta, se observa, se sufre, como dice la ley, que haya sufrido el daño ambiental, y se demanda. Entonces, no tiene ese espacio. Creo yo que el único espacio para poder prever es el sistema de evaluación de impacto ambiental. Ahora, creo entender que la invitación a la reflexión es respecto de la completitud o los espacios de perfeccionamiento para una mejor herramienta destinada a la predicción de los impactos. Yo creo que esos espacios siempre existen, pero una vez más están dentro de la esfera de la administración, no dentro de la esfera de los tribunales. Entonces, la medida que existan buenas leyes, buenos reglamentos, buenos mecanismos que puedan ser observados dentro de un contencioso administrativo respecto de si la administración
aplicó bien la ley o desarrolló de buena forma los procedimientos, se genera una imagen un poco más completa, no desprovista, como siento que tú la ves hoy día. Pero no, creo que efectivamente hay espacios para perfeccionarlo. Y más. Yo creo que es perfectible. Esa es mi opinión. Sí, yo muy brevemente. A ver, los casos de daño ambiental, por lo menos que se han dado aquí en nuestra comuna y en nuestra región, tienen que ver con deficiencias, por una parte, del sistema predictivo y por otra parte, deficiencia de la fiscalización. Estoy pensando en el caso de la Cerrolos Arauco, donde hubo déficit de esos dos temas que desembocaron al final en daños ambientales. Ahora, yo concuerdo con la ministra Villalobos cuando dice que el sistema es perfectible, evidentemente que sí, ¿ya? Y es muy perfectible desde todo punto de vista. Tendríamos que estar discutiendo todo el día sobre el tema, pero partamos de la base de que el sistema es eminentemente frágil desde la medida de que el titular del proyecto de actividad es el que propone la información para efectos de que sea evaluada. Muy buenos días, buenas tardes ya. Mi pregunta va para la ministra y tiene que ver con estos efectos no previstos, ¿cierto?, de las RCA y específicamente respecto de la responsabilidad del titular de proyecto. ¿En qué sentido? ¿Cuándo surge esta responsabilidad? Cuando estos efectos no previstos son solo respecto de las actividades que regularmente realiza o, por ejemplo, si también surge esta responsabilidad cuando ocurre un accidente como el que mostraron allí del puente, ¿cierto? Los comisarios que se cayó el puente, ¿cierto? Y ahí, por ejemplo, se rompió una matriz de agua servida de una sanitaria. Entonces, allí también surge esta responsabilidad del titular del proyecto de hacerse cargo de estos efectos no previstos. A ver, en la medida que existe una resolución de calificación ambiental y por lo tanto un titular, hay una responsabilidad que no puede ser eludida respecto de ningún impacto, ya sea este previsto o no previsto. La única diferencia es que hay una serie de estos impactos que, una vez más, en el contexto del sistema de evaluación de impacto ambiental han podido ser visualizados a priori, algunos como elementos ciertos productos de la instalación de la actividad y otros que pudiesen derivarse de algunas de una suerte de contingencias o emergencias que también son inherentes a la actividad. Y además pueden surgir otros elementos que no son previsibles, que escapan a las contingencias clásicas, productos de la propia actividad, y todas aquellas entran en el área de estos impactos. Pero ninguna de ellas, independiente de dónde se produzca, le quita responsabilidad al titular. Siguiendo con el ejemplo, si se produce un accidente y se rompe una matriz, la matriz sigue siendo responsabilidad de quien la construyó. Por lo tanto, la reparación de la matriz debiese estar dentro del espectro de responsabilidades posteriores del titular. Vamos a dar paso a la última pregunta que ya estaba pedida y después vamos a finalizar. Sí, un comentario. Se ha dicho bastante durante el panel de cómo definir el daño ambiental significativo y de qué forma las herramientas que existen para tanto la autoridad como, en este caso, el tribunal, los abogados, todos los que están inmersos en este mundo, puedan tomar decisiones. En general, uno ve que, si uno se refiere a las interacciones que hay en el ecosistema, por ejemplo, una interacción es de la depredación. Si un individuo, un animal que es importante dentro de esta trama trófica, está recibiendo en forma crónica, digamos, concentraciones subletales de un metal tóxico, probablemente va a tener problemas en la natación o lo que sea, en el río, y no va a poder capturar su presa. Y eso puede generar un efecto mayor en el ecosistema completo, si esta es una especie de paraguas, dando un término científico.
Entonces uno tiene que analizar la normativa chilena vigente por compartimento. En este caso uno ve las normas de agua en Chile. Todavía existe, está vigente, entre comillas, la 1333, que es del año 1978. Está vigente el decreto 90, que desde hace mucho tiempo debe haberse revisado, debe haber un nuevo decreto. Y no todas las cuencas hidrográficas de Chile tienen normas. Y si uno analiza las normas que están ya vigentes en las cuencas, son principalmente tablas planas de metales tóxicos o como se llamaban antiguamente, pesados. No vemos cronicidad, efectos, controles de interacciones, un problema de interacciones, efectos sinérgicos, cómo se pueden potenciar estos elementos. Por lo tanto, es una normativa que está, a nuestro juicio, digamos que obsoleta si uno la compara con los países desarrollados. Si estas cuencas se siguen insistiendo en metales pesados o metales, cuando son cuencas que evidentemente la posible contaminación está dada por elementos orgánicos. Entonces hay que hacer todo un estudio más a fondo y de esa forma la autoridad y la justicia va a tener los medios finalmente para decidir en justicia, no sé cómo se dice, en derecho, y ser, tener un proceso adecuado y totalmente imparcial. Agradecer a todos por asistir a este cuarto panel. Vamos a dar ahora un receso por almuerzo y los invitamos para que regresemos a las 15 horas con el quinto panel de aspectos problemáticos de la reparación del daño ambiental, donde se va a tratar la reparación desde el punto de vista de los pueblos indígenas y daño ambiental sobre cosa propia. Muchas gracias.